Nuevamente, nuevo espacio académico. Estamos ya nuevamente con el ingeniero José Silva Anastasio para tocar el segundo módulo en el cultivo de cacao. El día de hoy vamos a tocar el tema diseño, trazado e instalación de plantones de cacao a campo definitivo. Este es el segundo módulo muy interesante en el manejo del cultivo de cacao. Voy a dejar ya en el uso de la palabra al ingeniero José Silva Anastasio, sino antes darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Muchísimas gracias por seguirnos. Estamos con ustedes. Ingeniero, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero Mijail. Buenas noches a todos los participantes en esta plataforma hacia Campo Verde. Continuando con el cultivo de cacao, vamos a ver el diseño, trazado e instalación de plantones de cacao a campo definitivo. Relaciones básicas en el cultivo de cacao. Debemos tener en cuenta este triángulo, ¿no? En la cual, en un vértice, está el clima, temperatura, humedad relativa, precipitación. En el otro vértice tenemos el suelo, ¿no? Y en el otro vértice está la planta, la genética. Asimismo, debemos conocer esta fórmula conocida como la fórmula de la producción, en la cual dice que producción es igual a genética por ecología por manejo. La genética representa el 70% y la ecología y el manejo representa el 80%. Es muy importante cada vértice que hemos visto al momento de instalar el cacao. Bien, selección y preparación de terreno, importancia de la franja marginal. Son óptimos los suelos en descanso para instalar cacao. Los más apropiados son los aluviales ricos en materia orgánica, francos y profundos, con subsuelo permeable. La profundidad efectiva está entre los 0.9 a 1.20 metros. Asimismo, el pH óptimo se encuentra en los rangos de 5.5 a 7.5, pudiendo adaptarse a los ácidos 4.5. Debe tener buen drenaje. Asimismo, debemos considerar la altitud, ¿no? El cultivo de cacao se puede instalar desde los 0 hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar, pero lo óptimo, lo ideal, va desde los 400 a 600 metros sobre el nivel del mar. La pendiente no debe ser mayor de 25%. Asimismo, los suelos deben ser ricos en materia orgánica. Tampoco no se debe realizar quema de residuos vegetales como el mulch. Más adelante vamos a ver la importancia del mulch, ¿no? El mulch sirve como protección contra la erosión, contribuye a la fertilidad del suelo, proporciona cobertura, no solamente al suelo, sino también un ambiente adecuado para la avispita forcipomia, que es la polinizadora del cacao. Asimismo, conserva la humedad y evita el crecimiento de malezas en el área. El ambiente adecuado para la forcifomia y microorganismos benéficos, ¿no? Esa es la importancia del mulch o de la hojarasca, como lo conocemos acá en el norte. Se debe hacer un análisis de caracterización. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, llevamos nuestra muestra al laboratorio, debemos incidir en el análisis químico, porque ello se hace
debería hacerse todos los años. El análisis de caracterización solo se hace una vez al año. Ahí determinamos la textura del suelo o las 12 clases texturales que tenemos, ¿no? Si el suelo es franco, es arenoso o es arcilloso. Por eso es que es importante hacerla una sola vez y de ahí ya no podemos gastar o hacer un gasto innecesario para hacer el análisis de caracterización, ya que ya conocemos la textura de nuestro suelo. Imposible cambiar la textura, ¿verdad? Eso requeriría una inversión fuerte, cambiar la textura de un suelo arenoso. Pero el químico sí debemos hacerlo, se recomienda todos los años. Los niveles óptimos para el cultivo de cacao, según el Instituto de Cultivos Tropicales, son los siguientes. El pH óptimo de 5.5 a 7.5. Tolera hasta 4.5. La capacidad de intercambio catiónico debe ser mayor a 12 milequivalentes por 100 gramos de suelo. El porcentaje de saturación mayor del 35%. Materia orgánica por encima del 3% se considera un nivel medio. Nitrógeno, ¿no? Son los rangos desde 0.1 a 0.2%. Ello equivale a 52.2 kilogramos por hectárea de nitrógeno disponible. La disponibilidad del fósforo debe estar por las 40 partes por millón, lo cual nos equivale a 116 kilogramos de fósforo por hectárea. Potasio cambiable de 0.25 milequivalentes de potasio por 100 gramos de suelo. Una equivalencia de 97.7, casi 98 kilogramos de potasio por hectárea. El magnesio cambiable debe ser igual a 2 miliequivalentes de magnesio por 100 gramos de suelo. Esto es un aproximado de 116.23 kilogramos por hectárea de magnesio. Preparación. Para la preparación del terreno se realizan las siguientes actividades: rozo, tumba, picacheo o asentado, juntado o chunteo. Estos términos buenos son de la selva. En castellano viene a ser la limpieza, el recojo, ¿no? La extracción de las malezas, el recojo de malezas, ¿no? Y el picacheo, que viene a ser si hay ramas o hojas, perdón, cortarlas, ¿no? Picarlas, ¿no? Ya dijimos que eso es muy importante como mulch, como cobertura para nuestro suelo. Esto sí es muy importante y hay que considerarlo porque muchos productores siembran cacao en las fajas marginales. Hay que respetar la faja marginal de los ríos. Dice, las fajas marginales están conformadas por las áreas inmediatas superiores a la ribera de las fuentes de agua naturales o artificiales. Son de dominio público, hidráulico, y las dimensiones son fijadas por la autoridad administrativa del agua, según el reglamento y respetando los usos y costumbres establecidos. No, más o menos, de la orilla del río son 20 metros que tienen que quedar libres, y de aquí, de lo que es playa, hacia la zona vegetativa, si cabe el término, se considera la faja marginal, ¿no? Que puede ir desde los 50 metros hasta 100 metros. Como ya dijimos, el ANA es la encargada de establecer los hitos, ¿no? Entonces hay que respetar al momento de sembrar nuestro cultivo de cacao. Si bien es cierto, estos son suelos muy ricos y muy buenos, ¿no? Para la instalación del cultivo de cacao. Pero hay que tener en cuenta este dato, ¿no? De respetar la faja marginal. La siembra. La siembra y densidad de la plantación. Tenemos varios sistemas. El que hemos utilizado acá en el norte
o el más utilizado es el sistema tres bolío y el sistema cuadrado. El sistema tres bolío tiene distanciamiento de 3 por 3, ¿no? El tres bolío nos da un aproximado de 1.283 plantas por hectárea. Se utiliza un triángulo de 3 por 3 hecho de madera y en cada vértice se coloca una planta. El sistema cuadrado de 2.5 por 2.5 nos da una densidad de 1.600 plantas por hectárea. Esta se adapta a todo terreno, reduce la erosión, tiene la ventaja de una mejor distribución de plantas sobre el terreno, se emplea en suelos con pendientes moderadas. En terrenos planos, la instalación de línea madre debe ser de norte a sur. Eso hay que tenerlo muy presente. En terrenos ondulados, la instalación de la línea madre debe ser contra la pendiente. Esto es entendible por el tema del riego, ¿verdad? Diseño y trazado de la parcela. El alineamiento se puede realizar con nivel de ingeniero, nivel A, o método 345, entre otros. El 345 es un método muy, muy utilizado. Alineamiento de la parcela. Con una wincha realizar el trazado de la línea base o la línea madre, preferentemente en el centro de la parcela y el lado más extenso. En terrenos ondulados, trazar la línea base contra la pendiente, marcando con estacas o con yeso. Con estacas nos resulta un poco caro, si se podría decir. Más económico nos resulta utilizar una bolsa de yeso. Más o menos para trazar una hectárea de terreno con yeso, estamos utilizando alrededor de tres bolsas, ¿no? A diferencia de las estacas, ¿no? Que si no hay el material en la zona, hay que comprarlas. Bueno, se pone el yeso en cruz, ¿no? Es ahí donde va a ir la planta. Y cada 2.5 metros posteriormente, con dos jalones, de 2.5 metros se ubican las estacas en la unión de cada jalón. Ese es el sistema cuadrado. Bueno, aquí se observa en la fotografía la preparación del terreno, ¿no? Una rastra, ¿no? Y mullido para preparar el terreno. Sombra. Esto sí es muy importante. El cacao es una planta umbrófila, es decir, que necesita sombra. Y la función principal de la sombra en el cacao es brindar protección de la luz, del viento y de la pérdida de humedad. El cacao es una planta muy sensible, sobre todo en los primeros meses. Si le da mucho sol, es muy probable que perdamos la plantación. Por eso es importante sombra temporal. Asegurar el uso eficiente también de los recursos del suelo, generando sostenibilidad al cultivo durante la etapa de crecimiento. Otra ventaja de la sombra es que complementa también la dieta alimenticia para el agricultor, ¿no? Cuando se siembra banano como sombra temporal, es el primer ingreso que recibe el agricultor a los 12 meses, ya que el cacao nos demora, ¿no? Alrededor de 3 años en obtener la primera producción. Entonces, esa es una ventaja en ingreso económico para el agricultor. ¿Qué tipo de sombra requieren las plantaciones de cacao? ¿No? Los tipos de sombra son dos. La sombra temporal, que ya lo dijimos, se puede hacer con un banano, ¿no? También se ha hecho con frijol de palo, y la sombra permanente, que se puede hacer con forestales. La importancia de una sombra temporal. Son plantaciones de rápido crecimiento que protegen de los rayos solares y del viento al cultivo en los 3 primeros años. Paulatinamente ya se puede ir retirando la sombra temporal. Exige un promedio de 50% de sombra para un normal desarrollo. Se recomienda que se siembre 6 meses antes de la instalación del vivero. O sea, nosotros empezamos a hacer nuestro vivero en febrero, ¿no? 6 meses antes debemos
de haber instalado nuestra sombra temporal o nuestro banano. Y se mantiene hasta la primera producción, o sea, hasta el tercer o cuarto año. Y se va eliminando progresivamente hasta que las especies permanentes generen la sombra ideal. ¿No? ¿Qué características debe tener la sombra temporal? Bueno, debe ser de rápido crecimiento, de fácil disponibilidad, proveer buena sombra y que no compita con el cacao. ¿No? Esto es lo importante. Debe tener valor comercial o alimenticio. Ya mencionamos que el banano es muy recomendable. Y también lo más importante es que no debe ser hospedero de plagas en común con el cacao. ¿Qué especies son recomendadas como sombra temporal en el cultivo del cacao? Ya dijimos, el banano, frijol de palo, ¿no? Se tienen hasta los 3 o 4 primeros años y las dimensiones para el banano son de 30 por 30 por 30 centímetros, ¿no? El banano se siembra en el centro, ¿no? Si hemos escogido un diseño cuadrado para el cacao, en el centro irían los 1.600 hijuelos de banano. El frijol también iría en el centro, este para el caso de 3 bolíos, ¿no? 3 por 3, ¿no? Se podría utilizar también frijol de palo como sombra temporal. Recomendaciones para realizar el alineamiento de las parcelas y la instalación de sombra temporal. Realizar el alineamiento para el cacao antes de instalar la sombra temporal. No, esa recomendación es muy importante. Realizar la instalación de la sombra temporal 6 meses antes de instalar el cacao, ¿verdad? Realizar la instalación de la sombra permanente antes que el cultivo. Puede emplearse especies como, en el caso de Piura, para la parte de la sierra de Ayabaca o de Morropón, utiliza capirona, caoba, cedro rosado, falso roble, o pacae o chimbío, como también se le conoce en la selva. Siembra de plantones a campo definitivo. Realizar la selección de plantones a trasplantar, a los cuales deberán tener 60 días de edad, con 6 a 8 hojas maduras y que tengan la guía cerrada. Antes de realizar el trasplante, debemos realizar un riego. Esto, obviamente, al suelo, al campo definitivo, ¿no? Para el poseado se realizan hoyos de 30 por 30 por 30 centímetros. Esto es para la siembra de nuestro plantón. En la extracción de tierra de los hoyos se debe separar los primeros 15 a 20 centímetros, los cuales tienen mayor contenido de materia orgánica o suelo agrícola, lo ponemos a un costado, y el resto de tierra se utilizará para rellenar el hoyo. Este resto debemos mezclarlo con un sustrato de 2 kilogramos de compost o guano de isla u otro abono orgánico y será empleado para colocar como fondo, ¿verdad? Y para enterrar nuestro plantón utilizamos la parte superficial que habíamos retirado. Para el trasplante se realiza lo siguiente: retirar la bolsa rompiendo por la línea de la unión del plástico, evitando que se desmorone el pan de tierra. Asimismo, se debe colocar el plantón en el centro del hoyo, dejando el cuello de la planta a ras del suelo. Aquí quiero incidir en esta recomendación. Debemos dejarlo por lo menos una pulgada por encima de ras del suelo, ya que con el riego, ¿no?, y con la compactación de los días posteriores, eso se va a nivelar. Así que debemos dejarlo una pulgada más arriba del suelo. Incorporar el sustrato cambiando y presionar hasta el cuello de la planta para evitar los encharcamientos al momento del riego. Posteriormente, realizar el riego y dejar más de 2 meses y medio las plantas de cacao en el vivero puede traer problemas de formación de raíz, como lo observamos anteriormente, rabo de chancho o cuello de cisne, lo cual perjudicaría
el desarrollo de la planta. Es más, esto deberíamos descartarlo. No debemos sembrar plantones con ese tipo de características. Riego y su frecuencia. El cacao es un cultivo hidroperiodo, es decir, que necesita de agua para poder tener un buen desarrollo y una buena producción. Es preferible que el agua no humedezca en forma directa al tronco, ya que puede causar pudrición o infección por agua por alguna enfermedad, ¿no? En el caso de zonas con alta humedad relativa, ¿no? En la selva, por ejemplo, Parapoto, ¿no? Madre de Dios, no se pueden dar el lujo de hacer este tipo de sistema de riego, perdón, que llegue al tronco de la planta, ¿no? Tendríamos grandes problemas con fitóctono. Para su desarrollo normal requiere unos 1.500 milímetros, ¿no? De agua bien distribuidos a lo largo del año. Piura tiene una precipitación anual que llega a los 302 milímetros al año. Así que acá en nuestra zona nosotros constantemente, cada 8 días, tenemos que programar los riegos. Más aún si estamos en etapa de siembra o traslado de plantones a campo definitivo. Si el terreno es plano, el riego debe ser anillado a la planta, o en terrenos con ladera, el riego debe pasar entre las calles. Aquí se puede observar la recomendación que les decía, ¿no? Debe hacerse este diseño en espina de pescado, es decir, que este vendría a ser el canal principal de distribución del agua y hacia los costados distribuiríamos a las plantas. Esto evitaría de que si esta planta estuviera infectada con fitóctona, no pase a la siguiente planta, ¿no? Este es un buen sistema que nosotros incidimos bastante a los productores para que cambien o las nuevas plantaciones que se instalen utilicen este sistema de riego llamado espina de pescado. Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿no? Un campo de cacao instalado con sombra temporal, con banano, y el riego está en espina de pescado, ¿no? Aquí el canal principal pasa en el banano y aquí le distribuye a los costados al cacao. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente por esta brillante exposición. Continuaremos en una próxima oportunidad con un siguiente tercer módulo. Esperamos la participación también de cada uno de los que a estas horas vienen siguiendo. Agradecemos infinitamente a nombre de CIA Campoverde a nuestro expositor. Muchísimas gracias, ya será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Hasta otra oportunidad.